Hola chicos, soy Lilo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de grandes momentos en la historia de la educación y específicamente de Elliot Eisner. Aquí se los presento. Este profesor, su obra, ha apoyado la educación artística. Nació en marzo de 1933, falleció recientemente en 2014. La causa era defender una visión poderosa en beneficio de las artes en la escuela. Creía firmemente que se debe educar al niño en su totalidad y la razón por la que las artes desarrollan el pensamiento crítico. Después de esta breve presentación, voy a invitar a Mimichi y Patty. Juntas les vamos a crear un gran conflicto cognitivo. Así que, donde ustedes serán los héroes. Bueno chicos, como les comentaba, acá estoy con Mimichi. Hola chicos. Y Patty. ¡Hola chicos! ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Yo soy Patty y voy a hacer que tengan un conflicto cognitivo muy, muy grande. ¡Los dejo a solas! ¡Chao, chao, chao! ¡Hola chicos! Hoy quiero que realicen una conclusión acerca de la enseñanza de Elliot sobre qué nos enseñó el arte. Si se emplean todas las modalidades sensoriales en el arte, ¿qué estaría aportando como positivo? Chicos, ¿se podría decir que las artes celebran una monoperspectiva? Según Elliot Eisner, el arte, ¿qué es lo que cambia según las circunstancias y oportunidades? ¿Cómo puedo, a través del arte, expresarme y poner en manifiesto mis pensamientos? ¿Sabías que las artes viven de las sutilezas? Investiga qué pequeñas diferencias pueden crear. ¿De qué se requiere para que todas las formas de arte se conviertan en realidad? ¿Las artes nos ayudan a expresar lo que sentimos y pensamos? ¿Creen que a través del arte les permite experimentar y descubrir la variedad de sensaciones de las que somos capaces de sentir? ¿Qué tan importante es el arte en la escuela para mejorar el ejercicio educativo? ¿Y qué pasaría si no se dictara esta materia en la escuela? Después de investigar y conocer un poquito más acerca de Elliot Eisner, los invitamos a crear junto a sus compañeros donde puedan verse los métodos de una expresión artística. Pongan en práctica lo aprendido, las ideas y los sentimientos. Ahora nos despedimos con mis compañeras, les mandamos un beso muy grande y que tengan una hermosa jornada. ¡Nos vemos, chicos! Todos nosotros los saludamos. Los saluda Patty. Patty es Andrea Balbo. Los saluda Mimichi, que es Esther Martínez. Chao chicos, soy Lilo y soy Lija Será. Un beso.